¡Los cargos, señor! ¡Quiero volver a oírlos! ¡Milord! El tribunal de su majestad argumenta que las acusadas Mary Read y Anne Bonny realizaron actos flagrantes de piratería y felonía atacando y robando 7 pesqueros de manera hostil. En segundo lugar, el tribunal argumenta que las acusadas acecharon, dispararon y robaron 2 balandros mercantes en alta mar, haciendo temer por sus vidas físicas a los capitanes y sus tripulaciones. Edward James Kenway, nacido en Swansea de ascendencia heterogénea, de padre inglés y madre galesa. Casado a los 18 con Caroline Scott, ya separados. Dicen que es una mujer hermosa, pero ahora mismo no se encuentra. Si la tocáis, cabrones, sos... Qué sorpresa encontrarte pudriéndote en una prisión jamaicana. Nos dijeron que te habías asociado con el pirata Roberts. Si conoces la ubicación del observatorio, dínosla ahora y enseguida estarás fuera. Rogers puede retener a los piratas británicos por un tiempo, pero si no cooperas, este será tu destino. Mary Read, Anne Bonny y tú iréis desde aquí hasta el lugar del que habéis venido y de allí al lugar de la ejecución, donde se os colgará del cuello hasta que no quede la mínima duda de que estáis muertos y bien muertos. ¡No! ¡Que Dios en su infinita misericordia se apiade de vuestras almas! ¡Estamos en cinta! ¡Lo habéis oído todos! ¿Qué dice esta arpía? Argumentan embarazo, milord. ¡Eso! No podéis colgar a una mujer preñada, ¿verdad? ¡Silencio! ¡Silencio! Si lo que dices es cierto, se aplazarán las ejecuciones, pero solo hasta el fin de la gestación. Pues la próxima vez que me busquéis, lo estaré otra vez. ¡Sacadlas de aquí! ¿Hombre, idiota? ¿Kenmore? ¿Conway? Es Walpole, ¿no? ¿Walpole? ¿Dónde has oído eso? Eso es lo que se rumorea. El pirata más sucio y necio de las Indias Occidentales. Se llame como se llame. Te toca asegurarte de que sufra sin llegar. Órdenes del gobernador. Y al anochecer, de vuelta a la prisión. Y masajes en los pies si le duele, ¿no? ¡Ah, oh, Dios mío! ¡Ya va! ¡Y hasta jaula! Ya. Buenos días, capitán. Tengo un regalo para ti. No confundas mis intenciones. He venido a por Anne y Mary. Y no me debes nada por esto. Pero si me prestas tu ayuda, prometo sacarte de este lugar sano y salvo. Necesitaré armas. Dicen que te gustan estas. Venga, vámonos. Where you are!
Mary, soy yo, Edward. ¿Edward? ¿Quién es él? No pasa nada, Ann. Es un amigo. ¿Qué le pasa a Mary? Está enferma. ¿Y su bebé? Se la llevaron. No sé dónde. ¡Ah! 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 Sé que duele, señora, pero no debemos hacer ruido. ¿Puedes andar? Abre de mí, Mary, vamos. Vamos, eso es. ¿Vas bien? Una terca. Mierda. Se suponía que tú me sobrevivirías. Ya he hecho mi parte. Te toca a ti. Si vinieras conmigo, podría. Mary. Estaré contigo, Kenway. Siempre. ¡Recoveco! ¿Qué le ha pasado a Mary? ¿Qué ocurre? ¿Ha muerto? Nada prudente. No te las has ganado, pero
te quedarán bien. Te deseo buena suerte, Edward Kenway. Una botella. Antes quiero ver el dinero. ¿Vale con esto? No conseguirías igualar todo lo que he hecho ni aunque vivieras varias vidas. Porque eres un buen hombre, Edward. La bondad es tu enfermedad. Ese es mi premio, Roberts. ¡Dámelo! ¿Recuerdas mi credo, chico? Una vida corta y feliz, eso es todo. El mundo no nos debe nada más que eso. Así que coge lo que quieras y muere antes de ver cómo te conviertes en un necio. Dame eso. Muy bien, chico, cógelo. Te haré picadillo, gusano. Te desollaré. Calma, cachorrito. Vuelve a tu madriguera. No tienes lo que hace falta para enfrentarte a mí. ¡Roberts! Bienvenido a bordo, Kenway. Te aguardan botines, saqueos y aventuras. ¿Te apuntas? ¡Largo de aquí, Ben! ¡Brindemos por la libertad! ¡Por los caballeros ricos y las mujeres disolutas! Por un mundo lleno de canallas más válidos que los reyes y reinas que nos han expulsado. Como hombres de fortuna disfrutamos de abundancia y satisfacción, placer y comodidad, libertad y poder. ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida? Pues he hundido mis manos en aguas turbias y al sacarlas he resuelto que es mejor ser comandante que hombre vulgar y corriente. Capitán Kenway, se te ve falto de espíritu. Dios, la cabeza me está matando. En pie. Me pusiste en un aprieto, Ade. Debería guardarte rencor por haberme dejado con Roberts.
pero la verdad es que me alegro de verte. Yo también. Y te complacerá saber que tu Jackdaw sigue de una pieza. Dirijámonos a... ¿Te vas? Sí, Edward. Tengo asuntos que atender. Ade, escucha. Cuando tu corazón esté listo, visita a los asesinos. Entonces comprenderás.